El Senado declara legítimo el juicio político a Trump por el asalto al Capitolio, el impeachment al expresidente estadounidense Donald Trump por su responsabilidad en el asalto al Capitolio comenzó este martes con un fuerte contraste entre las estrategias de la acusación y la defensa y con una votación en la que el Senado declaró que el proceso es legítimo y constitucional. El hecho de que Trump sea el primer presidente de Estados Unidos que enfrenta un juicio político cuando ya no está en el poder centró la sesión inaugural del impeachment, el segundo que se celebra en el Senado contra el ahora exmandatario. Los abogados de Trump argumentaron que era inconstitucional juzgarlo políticamente cuando ya no está en la Casa Blanca, mientras que los fiscales demócratas defendieron el proceso al recordar que evaluaba hechos que ocurrieron cuando todavía era presidente. No podemos crear una excepción de enero en nuestra preciada Constitución para que los presidentes corruptos tengan unas semanas para hacer lo que quieran al final de su mandato sin temor a ser juzgados, dijo el fiscal jefe del impeachment, el legislador demócrata Jamie Raskin. El Senado le dio la razón unas horas más tarde al decidir que el juicio político contra un presidente que ya ha abandonado el cargo sí es constitucional por 56 votos a favor y 44 votos, todos ellos republicanos, en contra. Esa primera votación sirvió como termómetro del ambiente en el Senado y subrayó la gran probabilidad de que el juicio político acabe en absolución, ya que para condenar a Trump se necesitarían 67 votos y los demócratas solo controlan 50 escaños, así que tendrían que convencer al menos a 17 republicanos. Este martes fueron 6 los senadores republicanos que se sumaron a la bancada demócrata y votaron a favor de declarar constitucional el proceso.